Hola, Tierra Azoi. Perdona, me asustaste mucho. Estuve leyendo sobre esta teoría de que hay un mini T-Rex volador, pero que es muy difícil de atrapar. Es mucho más rápido que un T-Rex normal, por sus alas y su pequeño tamaño. Bien, ojalá fuera real. Lo es. Simplemente no pueden atraparlo. Como sea, te contaré más después de hacer nuestra dinolista. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros dinos estén aquí antes de ir a buscar nuevos. Ok. Has contado 6 dimetrodones, ¿verdad? Sí, los 6 estaban ahí. ¿Qué está pasando? Hay algo extraño que sobresale del suelo. ¡Es una garra! ¡Vaya! ¿Quién ha perdido una garra? Tiene un aspecto peculiar. No quiero romperla. ¿Puedes ir a buscar nuestro kit de fósiles? Yo me quedaré a vigilarla, por si los agentes secretos de los Dino nos espían. ¿Qué agentes secretos de Dino? Pueden estar escuchando esto. Te contaré más tarde. Veamos. Kit de fósiles, kit de fósiles. Kit de fósiles. Debería ser detective. Llamando a Park Ranger Naomi. ¿Puedes traer el kit de fósiles? Quiero ver si hay otros por aquí. Ok, claro. Pero ¿vamos a terminar la dinolista? Sí, por supuesto. Ya llegaremos a eso. Copiándote. ¡Wow! ¡Es una gran garra! Lo siento, me has vuelto a asustar. Pensé que era un agente secreto de Dino que venía por nuestro tesoro fósil. Toman cualquier nuevo descubrimiento que alguien haga y se lo quedan para ellos. Por eso debemos apresurarnos a sacar esta garra del suelo. ¿Tienes el kit de fósiles? Hora de operar. Martillo. Destornillador. ¿Qué es ese sonido? Es el buscafósiles. Ah. Cepillo. Nunca había visto algo así antes. ¿Qué es eso? Espera un minuto. Ok, ya casi está. Aquí, rápido, cepilla el polvo. Está bien. ¡Es una garra! ¡Wow! Sin una garra, el Dino perdió el estilo. Esa es una manicura seria, compañera. Espera un minuto. ¿Esto no se parece a ninguno de nuestros dinos? ¡Esto debe ser del mini T-Rex volador! ¡Apuesto que está aquí! ¿Estás segura? Tal vez deberíamos revisar la Dino Guía. Hace un rato escuché un ruido extraño. ¿Qué otra cosa podría ser eso? Oh, mira. La garra apuntaba en esa dirección. Apuesto que si vamos para allá encontraremos más fósiles. Tal vez encontraremos uno de su ala. Ok, solo por un rato y luego podemos terminar nuestra dinolista. Sí, como sea. Anda, camina. ¡Espérame! Parece una huella. ¿Qué tipo de huella? En realidad, creo que es una huella humana. ¿Un humano? Ay, probablemente sea un Dino agente secreto intentando descubrir el mini T-Rex volador antes que yo. Soy... ¿Qué? Esta parece ser la huella de tu zapato. ¿Mía? Quizá. O tal vez eso quieren que pensemos. ¿Oíste eso? Tal vez es un Dino, Park Ranger Zoe. Oh, sí, lo sé. Tienes razón. Deberíamos hacer la comprobación del Dino. Sí, es cierto. Ok. A menos que...
¿Por qué no vas a terminar la Dino lista y yo sigo buscando algún rastro? Ya sabes, solo en caso de que haya algún intruso en el parque plantando esas pistas. ¡Sí! ¡Ok! ¡Bien! ¡Genial! No, ¡tenemos un plan! ¡Nos vemos en el campamento base! Toma, llévate esto para guardarlo. ¿Ok? ¿Ok? Aquí voy. Veamos. Sé que hay algo aquí. No te escondas. ¡Ah! Ok. Está cerca. ¡Quítate! ¡Bingo! Ok. Tengo una herramienta aquí. ¿Es un diente? El tamaño no parece ser de un mini T-Rex. Tal vez es parte de un dinosaurio diferente. Seguro esto debe ser un diente de Triceratops. ¿Se te están cayendo? ¿Felicidades? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Disfruta de tus monedas de hada de los dientes! ¡Dino lista hecha! Eres muy lindo, pequeño Brachiosaurus. Te dibujaré. Llamando a la Park Ranger Zoe, la dinolista está hecha. Volveré al campamento base. Copiado, eres la mejor. Estaré allí pronto. ¿Qué es esto? ¿Un mini T-Rex volador? ¡Lo sabía! Los agentes secretos de los dinos han estado aquí. Apuesto que pusieron esto aquí para burlarse de mí. Bueno, la broma es para ellos, porque voy a encontrarlo primero. ¡Ah! Un hueso largo y delgado. Debe ser parte del ala. ¡Ja! Vamos a escanear esto y ver a quién pertenece. ¡Oh! Mejor me voy. ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pie, tenías que atascarte ahora! ¡Anda! ¡Anda! ¡Te cortaré las uñas después! Oh, debí sospechar que T-Huesos estaba metido en esto, tratando de proteger a sus parientes T-Rex. Park Ranger Naomi. ¿Me copias? Tengo una situación de código T-Huesos y mi pie está atorado. ¡Ayuda! ¡El T-Rex viene por mí! ¡No puedo moverme! ¡Que me ayuden! No debía haberlos usado. ¡Oh! ¡El ultradiño cañón! Seguridad primero. Tengo que dejar de obsesionarme.
con estas conspiraciones. Lo siento. Me dejé llevar y nos puse en peligro. Oh, y te dejé hacer la dinolista a ti sola. Está bien. Lo que importa es encontrar unos fósiles. ¿Quieres ir a escanearlos con el dino escáner? ¡Sí! Pensé que nunca lo preguntarías. ¡Corre! Bien, aquí vamos. La verdad. Rama de árbol envejecida. ¿Una rama de árbol? Oh, Raptors, esto no es un hueso. Bueno, sé que eso es una garra. Puedo distinguirla desde lejos. Cierto. Garra de Triceratops. ¡Wow! Ese T-Top está teniendo un mal día. ¡Espera! ¡Tiene que haber un misterio aquí! Mira, encontré este dibujo de un mini T-Rex volador en las rocas. Siento romper tu sueño, pero yo hice ese dibujo. He hecho muchos últimamente. ¡Mira! ¡Pero las alas! Eso es una montaña. Oh, ¡esto estuvo mal otra vez! Oh. Bitácora de la misión 613. Nunca te dejes llevar por teorías locas de dinosaurios. Dejarás a un lado lo importante. Bueno, yo aún creo en la teoría del mini T-Rex volador. ¿Lo crees? ¡Sí! ¿Qué más dice el libro? Ok. ¿A que tú no sabías que existía un raptor vegetariano en el mundo? ¿Qué? ¡Necesito eso! ¿Y las sirenas en realidad evolucionaron de los megalodones? La leyenda dice que si te haces... ¡Ups! No, eso no funcionó. Ahora sí, ya lo tengo. ¡Ranger Aaron! ¡Hola! ¿Qué son esos pollos? ¡Oh, los pollos! Sí, bueno, los traje porque haremos retos de piscina para ver quién gana y se lleva esos juguetes sorpresa de la nueva Jurassic World, el reino caído. ¡Bien! Ok, primero tú y yo debemos prepararnos para los juegos de piscina de verano, ¿ok? ¡Sí! Hay que practicar nuestros clavados. ¡Ok! Sí, hay que prepararnos. Ok, ¿ese cómo se llama, ¡Baile del pollo! ¡Oh! ¡Casi te sale! Debemos calificarnos con... números 10, 9, 8 y así. 10 el más alto. A ti te califico con un horrible 5. ¿Cómo calificas ese? Diría como un 2. Oye, ese no es un 2. ¿Qué piensas, Park Ranger Jay? Dinos qué fue. Fue mucho mejor que un 2. Diría estuvo que un 5. Bueno, este se llama la plancha. Oh, eso dolió. No salió muy igual bien. Que el otro. Le daría un 6 por eso. 6. La llanta. La llanta. Ok, lánzate. Fue muy bueno. Ese es un 10. Wow, ese sí fue un salpicón. Sí, es un 9. Estuvo bueno. Buen salto. Sí, a lo mucho un 9. ¿Cómo lo hice? ¡Fallé por completo! ¡Caíste horrible. Fuera! ¡Hiciste! ¡Balas de cañón! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Ese sí fue un 10! Sí, ese fue un 10. Estuvo bueno. Yeah. Puedes hacerlo en los juegos de piscina de verano. ¡Balas de cañón! ¡Ahí voy! ¡Ese fue un 8! ¿8? Sí. Este se llama el puente. A ver qué tan lejos llegas. ¡Lo hice! Ese fue un 4. 2. ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Lo lograste! ¡Fue casi perfecto! ¡10! ¡Perfecto! ¿10? Sí. ¡Sí! Yo te doy un 9.8 por eso. ¡Aquí voy! Oh, oye, ¿qué calificación me dan? Este fue 9.5. ¿Ok? Voy a intentar el legendario salto en pañal, ¿ok? ¡Ok! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡4! ¡5! ¿5? Sí. Oye, fue mejor que un 5. Es hora del reto de batalla de justas en pollos. Sí. ¿Ok? ¿Listo? De acuerdo. Usaremos estos videos para hacer sí. una justa sobre ¡toma! Pollos.
Ok. Oye, el que gane se lleva los juguetes sorpresa de Jurassic World. ¡Ok! ¡Ay, duele! ¡No! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Al ataque! ¡Te golpearé con mi video! ¡Te voy a ganar! ¡Se atrapa! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! Estos son los tres juguetes sorpresa de Jurassic World, el reino caído, que abrirás por ganar el reto. ¡Sí! ¿Con cuál quieres empezar? Este, de en medio. ¿El verde? Sí. Ok, quitemos estos dos y abramos el verde. ¡Este verde! ¿Y bien qué es? ¡Increíble! ¡Un set del rescate en el puerto! ¡Oh! ¡Es de Matchbox! ¡Sí! ¡Asombroso! ¿Vas a abrirlo? ¡Claro! Ok, este es tu set de Jurassic World de Matchbox. ¿Qué hace? Ok, se convierte en esta gran... convención. ¿Convención? Esto es más como el muelle, ¿no? Sí, el muelle. Ok, para los fans que no han visto la película, no tendrán esto. No. Pero sepan que intentan rescatar a los dinosaurios de la isla Nublar y los llevan hacia el muelle. Ahí va la camioneta, va por el agua y le atrapan al Mosasaurus. Ahora va por la rampa. Sí, toma la rampa. Oh, se va por ahí. Tomará la rampa para ir al bote, pero no, decide ir por arriba mejor. ¡Oh, el T-Rex lo tiene! ¡Qué divertido! ¡Hay un T-Rex ahí dentro! ¡El Triceratops se escapa! ¡Oh, espera! ¡Hay una grúa! Puedes usarla para llevar al Triceratops. Pon al Triceratops en el bote que se va de la isla. ¡Listo! ¡Oh, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Se lo van a comer! ¡El T-Rex se comerá al Triceratops! ¡No! ¡Ah, eso estuvo muy bien! ¿Ahora cuál quieres abrir? Abramos este. ¡El azul! ¡Ok! ¡Me gusta el azul! ¿Qué te salió? ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es un submarino de buceo profundo! ¡Increíble! ¡Oye! ¡Es perfecto para la piscina! ¡Sí! ¡Podemos probarlo ahora! ¡Ok! ¡Hay que abrirlo! ¡Ok! Park Ranger LB, tenemos un submarino para las profundidades. ¡Sí! ¿Y qué es lo que hace? Puedes hacer esto para cortar cosas así. ¿Cortar cosas? ¿Ok? Y tomarlas. ¡Agarrar! ¡Sí! Y luego hacer esto. Y aunque no puedes ver la luz del sol, aquí tiene una... Una lucecita azul, ¿no? Lucecita azul. Muy bien. ¡Oh, mira! De casualidad tengo una figura de Owen. No viene con este juguete. La tomamos de otro set. Hay aire en esos tanques, ¿no? Sí. Por eso flota, ¿cierto? Sí. Pero si los abres y llenas de agua, ¿qué pasa? ¡Se hunde! Ajá. Ok, probémoslo. Ok. ¡Mira! ¡Qué buen giro! ¡Oh, mira! ¡Ahora va más profundo! ¡Este es el último! ¡Veamos qué hay! ¿Qué crees que haya? ¡Está grande! No lo sé. ¡Aquí está! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Es un... ¡Mosasaurus! ¡Bien por ti! ¡Me encanta! ¡Ya tenemos aquí al Mosasaurus! ¡Sí! Bien, mira, es una figura de acción enorme. ¡Blandito! ¡Aplástalo y abre su boca! ¡Oh! Y aquí viene Owen para que se den una idea de lo grande que es el Mosasaurus. ¡Oh, no! Owen cayó al océano. ¡Owen! ¡Oh, espera! ¡Mordió su brazo! ¡Ahí va! ¡Oh, no! Veamos cómo le va al Mosasaurus en el agua. ¡Oh! ¡El Mosasaurus! Si lo deja solo, ¿se hunde o flota? A ver qué pasa. Y flota. Bien. Oh, ¿viste eso? Mira sus aletitas. Sí. ¡Se mueven! Se mueve la izquierda y también la derecha. Y si le haces así... ¡Oh, se mira! ¡Se hundió! ¡Aquí está! Ok, Mosasaurus, ya volviste. ¡Oh! ¡Wow! Me encantó. Y ahora parece que Owen va a montar al Mosasaurus. ¡El Mosasaurus se sumerge y vuelve a salir! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! Un buen Mosasaurus para la colección, ¿no? ¡Adentro!
¡Ahogaste el de pollo! Ok, ven aquí y dame vueltas. ¡Avispa! ¡Avispa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se fue. Ah, menos mal. ¿Qué más haremos? ¡Carreras de pollos! ¡Carreras de pollos! Ok. ¡Vamos, vamos! ¡No hagas trampa! ¡Ahí voy! ¿Y mi pollo? ¡Rápido, pollo! ¡Tú puedes! ¡Alcanza al Park Ranger en mí! ¡Gané! Este se llama el baile del pollo 2.0. ¿Estás listo? ¿2.0? Sí. ¡Dos! Lo haremos juntos cuando saltemos, ¿ok? ¿Listo? ¡Salta! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¿Qué opinas, Park Ranger Jay? Eso fue un 8. ¡Oh, ¡8! ¡Sí! Para los juegos de piscina de verano. Sí. ¿Y mi gorra? Ok, este se llama pollo con papas, también conocido como el golpe. Este se llama camina en la pizza. Pizza con papas, conocido como los esquíes del combo número 1. Ah, no le atiné a la pizza. Los clavados no están completos sin el surf en cajas de arena. Sí. ¡Por dos! ¿Por dos? Este será un calzón chino legendario. ¡Aquí voy! Sí, la última maniobra en cajas de arena se llama el flotador, ¿ok? Ok. Veamos quién flota por más tiempo. ¿Listos? Uno, dos y... ¡tres! ¡Flota! Alimentar al dinosaurio. ¡Oh! ¡Hola, Tiny! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Acércate, Tiny! Muy bien, aquí tienes. Mira qué gran cucharada de comida, Tiny. Sí, aquí está tu comida. Quédate así si quieres comer. Eso es. Oye, Tiny, ya no eres tan chiquito, ya creciste. Oh, ese fue un buen rugido. Un minuto, no fuiste tú. ¡T-Rex! ¡Iba a querer comer y solo traigo comida vegetariana! ¡Mejor me voy de aquí! ¡Me está alcanzando! ¡Por ahí! Ok, me quedaré por aquí. Dos estegosaurios. Tengo lo que están buscando. Sí, eso. Coman, coman. Muy bien. ¡T-Rex, corre! ¡T-Rex! ¡Corre! Estuvo cerca. ¡Ranger el Bee! ¡El T-Rex! ¡Espera, Ranger el Bee! ¡Fin! ¡Está cerrado! ¡Abre la puerta! ¿Eh? ¡Ahora! ¡Abre ya! ¡Abre la puerta! ¡El T-Rex está por llegar! ¡Abre ya, el Bee! ¡Entra rápido! ¡Entra! ¡Cierra, cierra! Estuvo cerca. Oye, ¿pero por qué el T-Rex te estaba persiguiendo? Pues... estaba afuera alimentando a los herbívoros y el T-Rex se enfadó porque no traía la comida que le corresponde, por eso. Sí, pero tenemos que regresar para alimentar a los estegosaurus. Sí, tienes razón, pero... espera un momento. Tú sí saliste con guantes y gorro, pero yo por salir rápido no me puse nada. Ya sé, iré a ponerme el gorro y los guantes y te veo afuera, ¿sí? Ya tengo... mis guantes y mi gorro. Vámonos. Oh, ¿qué fue eso? ¡Se cerraron solas! ¡Sí! ¿Y ahora qué? ¡Sí! ¡Huele mi celular! ¡Está vibrando! Oh, ¡es un mensaje! ¡Es un video! ¡Veamos de quién se trata! Soy el Dino Master. Sí, ahora tengo el control de su marca. Y a menos que sigan las pistas para encontrar la contraseña a tiempo, voy a acabar con su marca y dejaré escapar a todos los dinosaurios cuando apague las defensas. ¡Oh, no! ¿Quién es el Dino Master? No lo sé. Espera. ¡Despreciable, hombre G! ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Qué?
No soy yo, quiero decir, yo no soy ese despreciable hombre G. Yo no sé quién es ese despreciable hombre G. Como sea, si quieren recuperar su parque de dinosaurios, busquen las pistas y lo recuperarán. Solo tienen 10 minutos. ¿Escuchaste? ¿10 minutos? Oye, la contraseña. Seguro está alterando el sistema de control. ¡Rápido! Llegamos. Sí, la computadora sigue aquí. Y aún está funcionando. Tal vez todo esté en orden, pero hay que acceder. ¡No funcionó! ¿No te sabes la contraseña? Obvio que me la sé, pero ya la cambió. ¿Cuál podría ser? Tal vez uno. Ok, no, ya sé cuál es. Intentaré otra vez a ver si funciona. ¿Qué? Creo que Dino Master manipula el sistema y cambió nuestra contraseña. Tiene el control del parque y liberará a los dinosaurios. ¿Y ahora qué hacemos? Oye, ¿qué es eso? ¿Eso es una nota? ¿Y qué es lo que dice? Cuando tienes frío, en realidad lo que tienes es calor. Creo que es una pista. ¡Sí! ¿Pero qué significa? Si tienes frío, tienes calor. Oye, ¿sabes qué? Nos quedan solo 9 minutos. Hay que darnos prisa para resolver esto. Espera, tal vez sea algo frío. ¿Sí? ¿Cómo qué? El refrigerador. ¡Ah, sí, el refrigerador! ¡Claro, eso es! ¡Rápido, Elvi! ¡Ajá! Ok. Veamos qué hay en el refri. Tenemos un poco de leche, un poco de manzana y... Oye, espera, ¿qué es eso? ¡Lo sacaré! Son como juguetes. Wow. ¿Y qué hacen en el refrigerador? No lo sé. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos? Creo que son dos squishies. ¡Ah, son squishies! ¡Sí! ¡Y un dinosaurio! ¿Eso es? Es un croissant suavecito. ¿Es un croissant? ¿Un squishy croissant? Sí. ¿Y este? ¡Ey! ¡Es una hamburguesa! ¡Sí! Pero es otro squishy. Eso no es una pista. Mira, tengo un juguete de Jurassic World, el reino caído. Es un Stingy Moloch, ¿ves? Es Stingy, de hecho. Está muy cool, ¿no? Parece que va a dar cabezazos. ¡Te embestirá! No, sí. ¡Ey! Esto no es una pista. Y lo que tenemos es un dinosaurio. ¿Y esto? ¿Cuál sería? Oye, espera. Dinosaurio, comida. Dinosaurio, comida. El dinosaurio está comiendo. ¡Comida de dinosaurio! ¿Comida de dinosaurio? ¿Oh, crees que sea la pista? ¡Sí, es una pista! ¡Hay que encontrar comida de dinosaurio! Ok, la comida. Hay que apurarnos. Solo nos quedan 3 minutos. ¡3 minutos! ¡Rápido, Elvi! ¡Oh, wow! Hay sorpresas aquí dentro, pero no parecen pistas. ¡Splatball! ¿Qué? ¿Splatball? Ábrela a ver si hay una pista. Tal vez al abrirla encontremos alguna. ¡Oh, ya vi algo! Oh, ¿qué es? ¿Qué viste? ¡Es un gatito con calcetines! Oye, esa tampoco es una pista. ¿En dónde estará la contraseña? Oh, mira, son 5 sorpresas, tal vez. Un minuto. ¿Una rosquilla? ¡También es squishy! ¡Otro squishy! ¡Soy la contraseña! ¡La contraseña es rosquilla! ¡Vayamos a la computadora! Ok, solo hay que teclearlo. ¿Estás listo? ¡Rosquilla! ¡Rosquilla! ¡No funcionó! ¿Y por qué no? Pero si esa es la contraseña, no entiendo. ¡Ya es tarde! ¿Ya es tarde? ¿Tú lo escribiste? ¡No! ¿Y tú? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Mi teléfono está vibrando otra vez! ¡Oh! Parece que es otro mensaje. Veamos de qué se trata. Tal vez sea el Dino Master con la contraseña real. ¡Ah! ¡Los engañé! No les voy a dar la contraseña. Voy a desactivar todas las defensas y los dinosaurios van a escapar. Un gusto saludarlos, Rangers. ¡Ay, no! Tiene el control del parque y va a liberar a los dinosaurios. Y no podemos acceder a la computadora sin la contraseña. ¿Qué? Solo hay una opción. Tenemos que salir e ir al panel y luego reiniciar el sistema. ¿Reiniciar el sistema? Pero allá afuera hay muchos dinosaurios. Va a ser peligroso. ¿Pero sabes qué? Lo voy a hacer. Tomaré una linterna, iré al panel y reiniciaré el sistema, ¿ok? Ok. Cúbreme y vigila la compu. Ok. Voy a abrir la sorpresa número 5. Veamos qué contiene ahora. ¿Qué habrá dentro? ¿Qué es lo que será? Ok, todo listo. Un T-Rex cerca. Ahí está el panel. Abriendo la sorpresa número 5. ¡Uh!
¡Oigan, qué cool! ¿Qué fue eso? Está muy oscuro. Debo darme prisa. Lo hice. Pensé que era un dinosaurio. Creo que no hay nada. Muy bien, veamos si esto funciona. Aquí voy. ¡Oh, un dinosaurio! Parece que es un anquilosaurus. Ok, veamos cuál es. Debe ser este. Y la quinta sorpresa es... ¡Son globos! ¡Qué bien! Ok, aquí voy, Ranger B. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Se apagó! ¡Logró reiniciar el sistema! Solo hay que esperar a que se restablezca. ¡Funcionó! Muy bien, es hora de restablecer el sistema. Aquí voy. ¡Está atascado! ¡Lo logró! ¡Woohoo! ¡Funcionó! ¡Sí, funcionó! ¡Woohoo! Le voy a avisar. ¡Adelante, Ranger Aaron! ¡Oh, es Ranger el B! ¡Sí, adelante, Ranger el B! ¡Funcionó! Sí, lo sé, todo se apagó. Fue increíble. Ya debió haberse reiniciado el sistema, ¿no? ¡Ya recuperamos nuestro parque! ¡Lo logramos, y no! ¡T-Rex! ¡Hay un T-Rex aquí! ¡Tengo que regresar rápido!